Hello, how are you today? Hi, hi. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine, and you? Fine, fine. How was your weekend? I work. You were working on the weekend. Oh. Every work. Every weekend. Okay, no choice. Okay, what about the others? Did you work on the weekend? Claudia, do you work on the weekend? No, yes. Microphone, Claudia. No, teacher, no trabajé. No, buenas noches. Buenas noches, good evening. Hey, that's nice that you don't work on the weekend. That's great. What about you, Edwin? Do you work on the weekend? Good evening. No work. No, you don't work on the weekend. That's nice. Nice, nice. So you can relax a little bit on the weekend, right? Excellent. Well, today we are going to be asking about the time. We're going to be asking questions about the time. So you say, what time is it? It is 8 o'clock, right? What time is it? Well, I'm going to call attendance right now and then we'll start. Let's see, Angel Antonio. Angel? Ángel Antonio. Carlos Vladimir. Claudia Janet. Present, teacher. Great. Diego Alexander. Diego Alexander. Diego. Diego. No here. Eduardo Ernesto. Eduardo. Present, teacher. Present. Nice, Eduardo. Eduardo José. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Xiomara. Fátima. No here, Fátima. Isabel. Present, teacher. Great. José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Okay. Marisela. Present. Okay, Marisela, Nidia, Marilyn. Present, teacher. Great. Oscar Alejandro. Present, teacher. Nice. Ricardo. Ricardo. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Teresa. Teresa del Carmen. Walter Orlando. Present, teacher. Okay. Yesenia. Yesenia. Here. Okay. If somebody enter, let's see, Angel, Carlos Vladimir, Diego, Eduardo José, Fátima,
Jorge Alberto, Ricardo, Sandra y Anida, Teresa, Yesenia. Okay. Well, let's begin then. Today, I'm going to share the presentation. Check. This is our class number 13. That means that we're missing 7 more, right? 7 more from level number 1. Wow, time is really flying. Okay. Okay, let's make a review of questions. Remember, last week we were working with questions. We were asking questions using WH words, right? And we were asking questions about different things and using different subjects, right? For example, here you say, who do you work with? 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 Okay, repeat. Who do you work with? Who do you, work with? Who do you work with? Do you? Who do you work with? Who do you work with? Okay, Angel, I didn't see you. I didn't hear you, but you're there. Good. Okay, what do you eat for dinner? What do you eat for dinner? What do you eat for dinner? When do we study English? When do we study English? Where do you run at night? Where do you run at night? Why does he take a shower in the evening? Why? Why does he take a shower in the evening? How does she go to work? How often does she travel abroad? Okay, now you can take turns asking the questions. Okay, let's see. I need a volunteer to ask the first question and somebody who will answer that question. Okay. Who will be my volunteer to ask? Okay, Luis, go ahead. Ask. Okay. Choose one of the questions, right? So you decide which one. Okay. Choose one. And choose a person who will answer the question to. Okay. Mm-hmm. Go ahead. I mean, what do you eat for dinner? Claudia Janet. Claudia, what do you eat for dinner? What do you eat for dinner? I eat plátano y frijoles. Okay, bananas and beans. Banana and beans. Very delicious. Very, very.
Okay. And bread, very toast. Okay, Claudia, ask, choose another question and ask it to somebody in class. Maria, who do you work with? Y se la vamos a hacer a Edwin, a don Edwin. Okay. I work Rico El Salvador. But who do you work with? Tell me the name of a person that you work with. So you say I work with Mr. Perez, with Mr. somebody. ¿Con quién? ¿Con quién? No a dónde, sino con quién. Perdón, perdón, teacher, es que no le oí cortado. ¿Con quién trabaja? Who do you work with? Ah, who do you work with? Uh-huh. I work Alberto. You work with Alberto. Okay, very sí. Good. Now, cada ratito está teniendo la señal. Choose. No sé por qué. Me saca rapidito. Ya hicieron lo que sugería Luis la vez pasada de revisar la página. El Zoom. Se oye bien cortado. A ver, mira si no lo han actualizado porque los días estoy de actualización. De ahorita no se escucha muy bien porque está lloviendo. ¿Verdad? Ok. Pero sí, chequen la aplicación para ver que descartar fue, pues, ¿verdad? Que no sea que hay alguna actualización. Chequen también si hay alguna actualización pendiente de la compu. Porque eso podría ser también otro motivo para que les esté dando problemas. Si la, sí, probablemente. Si la compu les está ofreciendo, a veces uno por tiempo y porque termina, pues sí, termina a las 10 de la noche y la compu le dice que se quiere actualizar cuando usted la va a pagar, es así como que en serio, compu, te vas a tardar que, dependiendo de cuánto retrasada tenga ¿cómo se llama? Las actualizaciones, o si siempre le va diciendo ahora no, ahora no, ahora no, cuando venga a ver tiene un gran montón de actualizaciones y eso le afecta, pues, ¿verdad? Entonces chequen que la aplicación esté actualizada y que la compu también esté llevando todas las actualizaciones a tiempo para que no le dé problema, porque Zoom no pesa. Zoom no es una aplicación como para decir, ups, se me cayó todo el Inter porque pesa mucho, porque Zoom no pesa. Yo les digo porque hay otras aplicaciones que pesan mucho más que Zoom. Entonces prueben, ¿verdad? Prueben llevar todas las actualizaciones a tiempo para que no les dé ningún problema. Vaya, let's see who was answering. Edwin, ¿verdad? Yes. Okay. Vaya, Edwin, choose another question and ask a partner. Vaya, le vamos a preguntar a Isabel. Where do you run? Isabel. Where do you run at night? I do not run at night. You don't run at night? Okay. No. Do you run any other time? In the morning. Okay. I run in the morning. You're running. Sometimes. Okay, great, great. Okay,
Now, Isabel, choose another question. Okay. How does she go to work? Oscar Jaco. Oscar Jaco. Oscar se nos perdió. Oscar Alejandro. Choose another person, Isabel, he's not here. Okay, Ángel Antonio. Okay, she goes to the work in the bus. In the bus. She goes to work in the bus. Okay, she goes to work by bus. By bus, by car, by train, by plane, by helicopter. Okay. Yeah, with all the means of transportation we are going to use by. But on foot, right? Okay. She goes to work on foot. Okay, let's see. Angel, choose another question and ask somebody else. Okay. Walter, when do you study English, Walter? When do we study English? When do we study English? Who will answer? Walter. Walter, yes. Okay. Walter, when do we study English? We study English at the night, 8 o'clock. Mm-hmm. We study English at night, or we study English at 8 o'clock at night. Very good, nice. Now, look at this. How often? This is a question that we use when we want to talk about the frequency of an action, right? If we talk about the frequency of an action, we say, hey, how often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Teacher, me está fallando la señal. Oh, so sorry, Oscar. How often do you go to the gym? I go to the gym twice a week. So you can say, I go to the gym every day. I go to the gym three times a week, right? I always go to the gym, or I never go to the gym. I sometimes go to the gym. Remember, we're talking about the frequency. So be careful that you do not confuse the question, how often, with when, okay? So here I cannot say on Monday, How often? ¿Con qué frecuencia, right? ¿Con qué frecuencia hace algo? Dos veces a la semana, right? I go to the gym twice. That means two times. Twice a week. I go to the gym twice a week. How often do you go to the gym? I go to the gym three times a week. I sometimes go to the gym. Podemos usar también los adverbs of frequency, right? Adverbs of frequency o
expressions of time. I always go to the gym. I go to the gym every day. I sometimes go to the gym. I go to the gym 3 times a week. Oh, I never go to the gym. Yeah. No gym. I never go to the gym. I walk in the park instead. Right? I never go to the gym. I walk in the park instead. Now, how often do you eat pupusas? I eat pupusas every Saturday. I eat pupusas every weekend. How often do you eat pupusas? I always eat pupusas on Saturday. See? So you can use adverbs of frequency, always, usually, sometimes, hardly ever, never, right? O expresiones que llevan once significa una vez, twice, 3 times, or many times a week. O expresiones que llevan every week, every Saturday, every month, every year. Entonces, expresiones con every también nos ayudan a responder la pregunta con how. ¿Alguna pregunta, chicos? Questions. No questions? Mm-hmm. No question. Okay, perfect. Now, today we are going to start with a new topic, and it's asking questions with what time, ¿sí? Pero como no podemos hacer questions with what time sin saber la hora, le vamos a dedicar también un rato a aprendernos la hora, ¿ok? But check the questions. What time? Repeat, what time is it? What time is it? It's 8:20, right? What time is it? It's 8:20. 8:20. Algunos no acostumbramos reloj, ¿verdad? Hoy tenemos la ventaja del cell phone, pero si usted no tiene el cell phone a la mano y tiene que preguntar la hora, la forma de hacerlo es, what time is it? Ah, it's 8:20, right? It's 8:21. O it's 20 past 8. Ok, hoy vamos a ver las dos formas de cómo decir la hora. Ok, well, what time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts the meeting, right? The meeting is it. It starts at 11 o'clock. It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? I arrive at work at about 6:48 a.m. Usamos about cuando es una hora, about or around. Yeah, about or around lo utilizamos cuando no es la hora exacta. No llego exactamente a las 6:48. About 6:48 puede ser 6:46, 6:47, 6:50, 6:51. Entonces puede ser por ahí, por las 6:48. Para about. Entonces podemos usar about o around cuando no estamos muy seguros de la hora. ¿Ok? Por ejemplo, la clase, it starts at 8 o'clock, right? En ese caso no podemos decir at about 8 o'clock, porque ya sabemos que empieza a las 8 o'clock. Pero
cuando estamos hablando de cualquier otra actividad que podría variar en cuestión de minutos, no mucho, podemos decir at, about o at, around. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones es correcta. Ok. What time do employees leave? Usually around 7 or 8:30. Right? Usually around 7 or 7:30. Ok. Now, repeat after me. What time is it? What time? What time is it? What time is it? It's 1:08. It's 1:08. What time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? I arrive at work at about 6:38. What time do employees leave? What time do employees leave? They leave. 7 or 7:30. Usually around 7 or 7:30. Usually around 7 or 7:30. Usually around 7 or 7:30. Okay. ¿Cómo te sientes, bebé? No questions. Tell me any questions. No. No. Yeah. Question. Okay. Good. Bye. Let's talk about the time checking. We can say the time in two different ways. Vamos a agregar una paginita aquí primero. Voy a hacer un mi dibujito así como mero extraño, porque lamentablemente no puedo compartirles un dibujo ya hecho por alguien más. Iba más o menos redondo. Bueno, eso es. Acá, este es nuestro reloj. No todos tienen forma de reloj, que conste. Ok. Vamos a partir el reloj en dos. Más o menos. Ok. Partimos el reloj en dos. Y acá vamos a usar past. Y acá vamos a usar aquí pueden usar after, pueden usar past, cualquiera de los dos. Y aquí pueden usar to o pueden usar before. Pero nos vamos a quedar con esos dos para que no se me confundan acá ustedes. Ok, acá está el 12. Right. Y el 6. Entonces nos quedamos justo. Ay, no. Auxilio, espérenme, que borré todo el reloj por borrar un pedacito. No, y aquí no hay forma de deshacerme. Bueno, borré, hagámoslo pues de regreso, que quedará mejor. Vaya, check. Vamos a ver, nos hallamos una forma redonda.
ver una forma redonda de que esté eso. Ah, va. Much better. But I want it big. Vaya, that's the idea. You see? Ah, salió mejor que se perdiera. Vamos a bajarlo. Excellent. Un poquito. Ah, check. This is my clock. Now, I'm going to separate my clock and divide it in two parts. A ver. Quedó mejor. Ok, va, check. Hoy sí, ya me voy a ir a pie. Va. As we have the clock here, voy a bajarlo un poquito. Check. We are going to have lo que les decía. En una parte vamos a usar past. A este lado vamos a usar past. Y a este lado vamos a usar to. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo la hora acá en mi reloj, aquí es 12. ¿Verdad? Vamos a tener 12. En esta parte vamos a tener 6. Vamos a poner otra rayita acá. Pues ahí tenemos ya la separación del reloj en tres partes, ¿verdad? Aquí vamos con el 3 y el 9. Entonces, cuando yo tengo, vamos a dividir acá este pastel todavía en otros dos pedacitos. 1, 2. Four, five, seven, eight, 10 and 11. Es el reloj, right? Cuando yo tengo la hora, recuerden, esta mitad que ustedes ven acá de este lado, que va del 1, bueno, desde el 12 con 0 segundo, 0.1 segundo, hasta el 6, ¿verdad? Hasta el 30, cabalito, 30. Then you say, it's, sí, vamos a buscar otro color. Vamos a tener las agujas. Cuando nosotros ponemos la hora, recuerden, hay una aguja gordita y una más larga, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi aguja cortita acá, y la aguja larga está acá mismo, what time is it? 12 o'clock. It's 12 o'clock. Now, if this is not here, but is in this part,
What time is it there? It is 12:15. Ok, muy bien. Si yo digo check-in, que yo puedo decir perfectamente 12:15 o a quarter, este va a ser quarter. Quarter. Cuando esté acá le vamos a decir quarter. ¿Se fijaron? Yo solo partí en cuatro, ¿verdad? Quarter and quarter. It's like a quarter, teacher. So you say quarter and quarter, and in the six we will have half. Va. Quarter, quarter. Entonces, en este caso, y por eso es que les he puesto acá, past y aquí two. Si yo estoy acá, yo digo a quarter past 12. Voy a decir primero los minutos, luego past y después la hora. ¿Sí? Quarter past 12. What time is it? It's quarter past 12. Yeah, it's quarter past 12. If my arrow is here, what time is it? It's 20 past 12, right? It's 20 past 12. If I'm here, that'll be 25. Aquí vamos 5, 10, a quarter, 20, 25, y 30, right? Or half. So 25 past 12. 25 past 12. If I'm here, you will say 5 past 12. Minuto past hora, right? 5 past 12. 10 past 12. Quarter past 12. 20 past 12. 25 past 12. Half past 12. ¿Sí? En esa mitad. ¿Estamos claros? Yes. Yeah. Okay. Like your chat. Okay. Ya vamos a ir a más ejercicios. Don't worry. Okay. Now, we go to the other side of the clock. Yeah. If my clock now points here. Se fijan, hasta acá llega past, hasta half. Si me paso después de half un minuto, ya no puedo usar past. Ya tengo que usar to. Entonces ya digo, recuerdan, ¿verdad? Aquí contamos 5, 10, 15, quarter, 25, half. Y aquí voy en descuento. 25, 20, quarter, 10, 5. ¿Sí? Half, 25, 20, quarter, 10, 5 o'clock. ¿Sí? Entonces, si yo, ya mi aguja minutera está sobre el 7, en este caso ya no puedo decir 35 past. That's not possible. Porque ya voy en disminución, right? Yo digo 25 to. En esta mitad del reloj, perdón, en esta mitad del reloj, yo voy a utilizar to. Y yo digo 25 to
ya no to 12, sino que to 1. Y es aquí cuando la aguja chiquita. Empieza a inclinarse un poquitito. Empieza la aguja chiquita a inclinarse un poquito, ¿verdad? Ya no está directamente sobre el 12, sino ya va inclinándose un poquito. So you say, it's 25 to 1. 20 to 1. Quarter to 1. 10 to 1. 5 to 1. Okay? Again, 25 to 1. Remember, hasta half era past, ¿verdad? Half past 12. Half past 12, pero 25 to 1, 20 to 1, quarter to 1, 10 to 1, y 5 to 1. ¿Alguna preguntita hasta acá? Yo no he comprendido, teacher, eso del reloj. Vaya. Lo que les decía, en el reloj lo tenemos que partir en la mitad, ¿verdad? Hasta el 12, hasta el 6, hasta half, cuando decimos las 12 y media, right? Las 12 y media, estamos acá. Son 12 and a half, o half past 12. Vamos a tomar primero los minutos, después half y después la hora. Half past 12. 25 past 12. Acuérdense que cuando nosotros contamos los minutos de 5 en 5, vamos acá. 5 minutos, 10 minutos, 15. 20, 25 y 30. ¿Sí? Pero cuando vamos de regreso, vamos 25, 20, 15, 10 y 5. Porque aquí ya no voy a decir cuánto se ha pasado, sino cuánto falta para la siguiente hora. Por ejemplo, si a usted le preguntan, what time is it? Ahorita ya no me puede usar past. Porque son las 8:41, ¿sí? Eso significa que estamos... Quarter for night. Ajá, estamos en 41. O sea, 19 to 1. Entonces, vamos restando. El tiempo que va pasando, lo vamos restando porque es menos el tiempo que falta para las 9. Right? Sí, ya le comprendí, teacher. Okay. Gracias. Ahora, vamos a ver, como hay dos formas, ¿verdad?, de decir la hora, check. Y por eso es que me fui al relojito este primero. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿No? No question. Ok, perfect. Now, check the time. Cuando tenemos la hora así. Son las 7 en punto. ¿Se acuerdan que hablábamos que no podemos decir 7 o'clock a.m. o 7 o'clock p.m.? ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Que ustedes dicen, it's 7 o'clock.
o it's 7 a.m. o it's 7 p.m. 7 o'clock in the morning, 7 o'clock in the evening, pero no 7 o'clock a.m. Eso no es posible. Decir 7 o'clock a.m. Mm-mm. O 7 o'clock p.m. Mm-mm. Tampoco. It's, a ver, okay, it's 7 o'clock, that's it. O it's 7 a.m. o it's 7 p.m. Pero tengan mucho cuidado que no deben de decir 7 o'clock a.m. o 7 o'clock p.m. Eso no es posible. Ok, entonces, para esta hora tenemos dos formas, ¿verdad? El AM va a variar con el PM dependiendo de si es en la mañana o si es en la noche. Ahora, si ya me pasé en mi relojito 5 minutos, puedo decir 5 past 12, right? 5 past 12, minuto past hora, o puedo decir la hora y en los minutos. Entonces, 8:05, del 1 al 9 vamos a usar O. So you say 8:01, 8:02, 8:03, 8:04, 8:05, 8:06, 8:07, 8:08 y 8:09. Pero 8:10. Las 8:10, 8:10. Pasan 10 de las 8. ¿Sí? It's 10 past 8. Recuerden, son dos formas las que tenemos para decir la hora. Claro, cada quien decide cuál es su forma favorita. Y la que le guste, esa es la que se va a aprender. ¿Ok? Pero recuerden que aún en español, a veces decimos, pasan 10 de las 8. O falta un cuarto para las 9, right? Entonces ahí es donde entra el a quarter to 9. Pero a veces decimos, ah, son las 8:45, entonces 8:45. Entonces ahí va a depender de cuál es su forma favorita para decir la hora. Check, 8:10 o it's 10 past 8. It's 10 past 8. O it's 8:10, right? It's 8:15 or it's 8 and a quarter or it's 8:15. It's 8:15. It's 8 and a quarter. It's 8:15. It's 8:30. It's 8:30. It's 8 and a half, half, la mitad, cabal, right? It's 8 and a half, or it's 8:30. It's 8:45, or it's 8:45, sorry. It's 8:45. Okay, repeat after me. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. 7 o'clock. It's 7 a.m. It's 7 a.m. 7 a.m. It's 7 p.m. It's 7 p.m. It's 8:05. It's 8:05. It's 8:05. It's 8:15. It's 8 and a quarter.
It's quarter to nine. Okay, tell me what time is it? It's 8:49. Another way to say that time? 8:49 or? 11 to 9. Very good. It's 11:09. Okay. Before I send you there, I want you to check the questions again. Remember, what time? What time is it? What time do you get up? What time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 8 o'clock. Very good. It starts at 8 o'clock. What time do you arrive at work? I arrive at work at around 8 a.m. Okay. What time do employees leave? Leave es cuando se van. Okay. What time do employees leave? Employees leave around 7 o'clock or 7:30. Excellent. Very good. Any questions over there? Questions? No questions? No question. Los voy a mandar a los rooms, pero voy a pasar a attendance primero. Y ya van a hacer las nueve. Now, check. What you're going to do in the rooms is this. You look at the pictures and ask questions using what time about these pictures. Okay? Write questions with what time. What time. Okay. I'm going to check attendance and then I'm going to send it to the rooms. Ya les voy a compartir también esa picture. Okay, Ángel Antonio. Present teacher. Wait. Carlos Vladimir. Claudia Janet. Present teacher. Great.
Diego. Eduardo Ernesto. Eduardo José. Eduardo José. Excelente. Fátima Xiomara. Present, teacher. Isabel. Isabel. Present. Okay. Alberto. José Alberto. No hay José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Maristela. Present. Y a Marilyn. Present. Oscar. Present. Y la camisa, Oscar, desapareció. No me tengo calor. Ay, Oscar. Ricardo. Ricardo, Ricardo. Present. Great. Sandra Yanira. Sandra. No sé, Sandra Yanira. Teresa. Teresa, Teresa. Walter. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. Okay, nice. Vaya. Let's go to work then. I'm going to send you to the rooms. Let's see. Nos comparte la diapositiva, teacher. Sí. Sí, solo voy a hacerlo. Ay, ya no aguanto los lentes, ¿saben? Y me duele la naricita, pero me lo he quitado y ni miro. Pero me andan, no sé qué, me anda volviendo la nariz por culpa de los lentes. Así es que hay que tener. Vamos a ver, yo creo que estoy así. No miro. Ay, qué barbarina. Vaya, les voy a compartir la picture. Ya se las voy a mandar, de hecho. Okay. Vaya, I'm going to stop sharing here. Ricardo peleando está con los zancudos. Debes de comer, Ricardo, para que no peleen con usted. Okay, the picture is there. So you can, bueno, ahí va. Ahí va, ahí va. Okay, so look at the picture, right? Look at the picture and write questions. Remember questions with what time. Are you ready? Yes. 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 Perfect. I'm going to send you right now. There is one group of four.
voy a andar moviendo hoy. Edwin. Aún lo veo por aquí. Lo voy a mover quizá a otro salón y después lo muevo. Ahí está. Ahí voy. Va. Ahí está. Oh, estamos bien. What time is it, Anastasia? How many questions? Minimum one per picture. Minimum. Okay. Minimum. Minimum. Okay. Let's begin, people. In the picture. One. The coffee. One. The coffee. Okay. Say one. The coffee. I need a coffee. I'm too. I fall asleep. The coffee for being awake, not for sleeping. No, but I fall asleep coffee. Really? Really. My wife too drink a coffee and she relax and sleep. Yes. Wow. Yes. Yes. I'm too. I can't. It is the coffee is wake up. It is supposed to wake you up. Well, when you're tired, it doesn't matter if you drink coffee or not, do the same. You go directly to sleep. Yes, really. Yeah. The Friday that in the night I drink coffee, but I don't wake up. Exactly. That happens. Okay, hey, beginning. Go ahead, write your questions. Okay. A las imágenes. Porque si es así, la primera imagen. Estoy teniendo problemas con el internet, compañeros. No les escucho. Soy yo, creo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, yo le escucho. Voy a quitar el video para ver la imagen. Voy a quitarme yo del video para tratar de optimizar mi internet. Muy bien. Vaya, entonces, teacher, the first question pudiera ser, what time drink coffee at morning? Don't forget the auxiliary, right? What time? What time do you? Exactly. What time do you drink coffee in the morning? Drink coffee. Okay, okay. What time do you? What time do you drink coffee in the morning?
What time do you drink coffee in the morning? Perfect. Okay. Compañero Ricardo, ¿cuál sería la segunda? ¿Cuál pudiera ser la segunda? What time? What time? Ahí tenemos usando we porque nos estamos incluyendo. What time we do we arrive? Meeting o cuál usted? What time? Porque si vamos a usar we, tenemos que usar do. Ya si vamos a usar, porque nos estamos incluyendo, ¿verdad? Como a qué hora va a ser la reunión, algo así. Podríamos poner. Echa el miedo, Arthur. Aquí en esta, por ejemplo, para formular preguntas sobre la hora, tendríamos que siempre ocupar do o that. Yes. Necesariamente. Sí. Sí, siempre. Porque no podría decir what I will we meet at the coffee. What time do we meet at the coffee? Es que estamos haciendo una pregunta. Estamos haciendo una pregunta. Entonces sí, necesariamente tenemos que incluir el auxiliar. Use the auxiliary, yes, definitely. Definitely. There is no way of making a question without an auxiliary. Solo la pregunta vamos a formular, ¿verdad, teacher? Solo la pregunta. Ahorita sí, ahorita sí. Después lo voy a mover para que hagan las preguntas a los otros chicos. Bien, y la otra es como que si está viajando en un vehículo, ¿verdad? Ah, podemos usar he. Podemos usar he. No, pero como tal vez por los minutos. Did you finish writing the questions? Teacher, no, teníamos que poner las respuestas o solo las preguntas. Ahorita solo las preguntas. Solo o sea, teacher, que ahorita no íbamos a usar el reloj. Para contestar nada más lo íbamos a usar. Ahorita, sí, para contestar. Ahorita lo que van a escribir son las preguntas usando what time. De ahí lo voy a mover a otros grupos para que vayan a preguntarle a los demás. Que les respondan. Solo dos hemos hecho. Ah, pues le faltan tres. Y en la que está ahí, ¿cuál es? En donde están todos como familia. En la muchacha que va haciendo un carro, quizás va a trabajar, ¿verdad? Ajá, exactly. You use your knowledge, right? Y ahí vean ustedes que a qué lo pueden adaptar cada una de las imágenes. Ajá. Vaya. Podría ser, what time do you... Do you go to work? What time do you go to work? What time do you do you work? Do you go to work? What time do you go to work? Do you go to work? Y la siguiente de qué va a ser. Quiero ver. Como que ya están en la clase de mecánica. A ver qué. Y en la otra están en clase también, quiero ver. En clase están. Pero ya pusimos una de clases. Quiero ver. No sé cómo ponerlo.
Ah, aquí time, podemos cambiar el... Aquí podemos poner what time is a practice. No sé, algo practicando. O practicando algo, no sé. No, y podemos cambiar el pronombre. Podemos poner what time do they... O también podemos poner what time does your training start? ¿A qué horas comienza tu capacitación? Dígale de nuevo. What time does your training start? Pero el pronombre ¿cómo era? Sería day. Aquí a mí me sale así. What time does your training start? What time does your training start? Y la otra. ¿Qué están haciendo? Yo veo que están en clase también. No, y le está enseñando algo como a la niña. Enseñando el teléfono. Uh-huh. One is at school, the other is at home, right? Uh-huh. Ah, está haciendo la tarea. No sé. Y quiero ver, podríamos poner what time... horas hace la tarea. What time is... Entonces sería what time do you do homework? The homework. What time do you do the homework? Yeah. Uh-huh. What time do you do homework? Homework. Uh-huh. Esas eran todas quizá, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya. You finish, right? Finish. Okay, I'm going to move you again because now you're going to go ask the questions. Se fue a poner la camisa, Oscar. Oscar. Anda y viene otra vez sin camisa. Hola. Pasa que está haciendo calor. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estamos? Con todo. Estamos, viejo. ¿Ya tenés las preguntas ahí? Sí, ya. ¿Quieres que las hago? Sí, si querés. Una y una, si crees. Va, chévere. Vaya. What time do... Bueno, la primera imagen. Creo que están como un café. Sí. Nosotros pusimos, ¿verdad? What time do we meet and the coffee? What time do? Meet and at the coffee. Meet at the coffee. Ah, yeah. The café. In that case, it's café. Café, yeah. Café means cafeteria, right? Yeah. Y el coffee es el que nos tomamos. So, what time do you meet at the café? Ahí sí va a sonar así como si fuera Spanish, right? Sería, la pregunta así es, ¿a qué horas nos vemos en el café? Exactly. What time do you meet at the café?
Creo que era para la quinta. Sí, también podría ser esta parte. Entonces, es que nos falta también esta. La cuatro. Sí, nos falta esta. No, no habíamos quedado que iba a ser what time do they to practice class. Sí, podría ser. No, ahí está el teacher. No, teacher on a question. Ajá. Mira, entonces ya las podemos contestar o todavía no. Sí, 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 ya ahorita empieza, ¿verdad que los moví? Sí, a mí me movió para acá donde están ellos dos, porque estaba con Ok, perfecto. Now you take turns asking the questions you did. Pregúntense. Háganse las preguntas que escribieron con el otro grupo, pregúntenselas aquí a sus compañeros. Tienen apagado el micrófono. Están tomando turnos. Ah, ya, para compartir las preguntas con los otros grupos. Ok. Entonces le preguntamos las cinco preguntas a cada uno. A cualquiera de los dos les pueden ir preguntando. Sí. Hacen las cinco preguntas y así van tomando turnos. Una, Oscar con el otro grupo. Sí. Sí, porque ustedes los tres estaban cada uno en un grupo diferente. Sí. Ok. Entonces, bueno, Oscar, entonces si quiere inicie con la primera. Vaya, le voy a decir entonces, what time do you drink coffee? Do you drink coffee? Ahí está, por aquí está, por aquí está. Hello, teacher. Hello, tell me. Have a que nos dé copias de todas las preguntas. What time do we meet? Meet. Quítenle la meet. What time do we meet to drink coffee? To drink coffee. Yeah. In the second. Arrive at work. You go to work. You go to work, but you arrive at work. At. Y con homework le vamos a cambiar make para do. Porque ese es un coloquio. Sí. Los dos significan hacer, pero you do the homework. En vez de make, do. Es más formal, ¿verdad? No, es que ese es el coloquio que le corresponde. Entonces, por ejemplo, you make the dishes. No, you do the dishes. You make the bed. Es arreglar la cama, you make money, you make friends, pero do the homework, do the housework, do the dishes. Entonces son, se llaman collocations, aunque a la hora de buscar la traducción es hacer, 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 pero cada uno tiene sus palabras con quienes trabaja. Entonces, en este caso, homework es do, you do the homework. Ajá, that's okay. ¿Y la última? En la cuarta. Nos falta. Es que esta. Tenemos. Ajá, en la cuarta. Como que es de clase de química, práctica. Could be. Y no sé cómo vamos a ponerla. O probablemente son engineers and they are working. ¿No? What time do we start work? Imagine that they are engineers, right? Vaya, ustedes son de diferentes grupos, ¿verdad? Yes. ¿Cómo? Yo los estuve moviendo. Sí, sí, sí. Yo soy aquí el agregado. Ah, solo usted. Sí. Los demás estaban aquí. Sí. Es que a Claudia como que la jaló para otro grupo, pero realmente regresó a él. Ah, no, Claudia.
Me regresó. Llevo Pérez. Pero aquí déjenos, aquí estamos aquí los que pueden. Sí. Aquí déjenme, aquí estoy con los que pueden. Ya me llevé a Claudia. Vaya, pregúntense entonces. Ni a Dios le dijimos. Ni a Dios le dijimos. Qué mala. Vaya, ask the questions. Ok, ask the questions. Okay. This one. Fatima Sumara, what time do we meet to drink coffee? Vamos a ver si puedo porque es tarde. Por aquí tengo la respuesta. We meet to drink. It is a star o it is. No. Recuerden lo que les explicaba la semana pasada. La pregunta la empezamos a responder cuando empezamos. Aquí también aplica. Sí, claro. Sí. Es todo. En todo. Entonces usted dice, what time do we meet to drink coffee? We meet to drink coffee. Y la hora. We meet to drink coffee at 3 p.m. We meet to drink coffee at 3 p.m. or we meet to drink coffee at 2 or at 9 o'clock in the morning, right? Okay. What time does she arrive at work? Walter. Aquí está femenino. Me vieron cara de. Sí. A pesar de que soy barbudo, me vieron cara de tiano. Pues digámosle, what time does he arrive at work? No, eso está bien. She arrived at work at 8 o'clock. Yes. Sería siempre, ¿verdad? I am. At 8 a.m. o 8 o'clock. Okay. Vamos a ver, Luis. What time does he do the homework? He do the homework at afternoon. That's right, teacher. In the por la tarde. In the afternoon. She does the homework in the afternoon. Okay, teacher, okay. What time does she teach the class? What time does she? Does she teach the class? Which class? The first one, the second, the third one, the fourth one, or the last one? She teach the class. The bird teach is yes. She teaches. Teaches. She teaches. Teaches. Ya en la respuesta tiene que agregarle. En todas. She arrives. He does. Teacher. Me falta la S. Ajá. Teaches. No teachers, sino teaches. S. Ajá. She arrives. Arrives. En la segunda. En la segunda. She arrives. Y en la otra, he does. En the first. No, exactly. Sé yo que le falta el he. What time does he does make? He. Ahí le falta el verbo, make. Okay. Does he make the homework? Homework do. Do the homework. What time does he do the homework? What time
Does he make? He do the homework. Does he do? What time does he do the homework? Okay. Do the homework. Okay. Es que make es como tomar, ¿verdad, teacher? Como no, fíjese. ¿A qué hora tomas la clase o a qué hora? No, ahí sería take. Ajá, take. Make es hacer también, pero eso se llaman collocations. Entonces, do the homework, do the dishes, do the laundry. Pero make the bed. Make money, make friends. Oh, okay. Mm-hmm. Así va. Thank you. Okay. Se llaman. Hi, hi. Hola, teacher. Hi. Ahí tiene una duda, Yesenia. No sé, a ver qué le dice. Okay. Apago el micrófono. Tell me, Yesenia. Teacher. Okay, teacher. La duda que yo tengo, teacher, si nosotros vamos a utilizar algunas de las respuestas que usted nos dio, por ejemplo, el it's 7 o'clock o it's 8:15 o it's 10 past 8, cualquiera de esas respuestas, pero las vamos a agregar después de la acción del verbo dentro de la oración. Vaya, recuerden que hablábamos, quiero ver, bueno, al principio de la clase, que cuando usted responde la pregunta, usted toma parte de la pregunta para responderla. Entonces, díganme una pregunta de las que han hecho. Yo le voy a decir esto, entonces, en el 5. What time do you do the homework? What time do you do the homework? Do. What time do you do the homework? What time do you do? What time do you do? Ahí le falta el verbo do. Okay. What time do you do the homework? En ese caso usted dice, I do the homework. Toma parte de la pregunta para escribir la respuesta. I do the homework at. Me dice la hora. I do the homework at 10 p.m., right? Or I do the homework at 6 p.m. ¿A qué horas hace la tarea? Entonces era así, I do the homework at 8 p.m. At 8 p.m. Vaya, usted me va a responder, Yesenia. It is, cuando la pregunta es, what time is it? Si yo le pregunto, what time is it? It is 10 past 8. It's 27 past 9. Solo cuando sea what time is, si la, porque si le está preguntando qué es la hora, normal. Exactly, exactly. Si no, estaría preguntándole como a qué hace, a qué hora hace, a qué hora se baña. Right, what time do you take a shower? What time do you get up? What time do you... do homework. Entonces se le agrega el it y la hora a la oración que nosotros estamos completando después de la acción del verbo que vamos, de la acción que se va a hacer. Vaya, por ejemplo, si estamos haciendo una tarea y en lugar de decir la hora se dice it is, se incluye. No. No. Ahí lo único, si la pregunta es what time is it? It is, solo si la pregunta what time is it. Si no, pero como ella está, le está preguntando, con the homework ya lleva, ya le agregaba. Ahí es que yo le digo, what time do you get up? Usted me dice, I get up, tomando parte de la pregunta para su respuesta. I get up at, y me dice la hora. La hora. Uh-huh. What time do you get up? Cuando le digo la hora. Pero cuando le digo la hora, ¿cómo debo decírsela en esa ocasión? I get up. Vaya, listen. I get up. At 6 o'clock. I get up. Así como cuando, estaba diciendo. I take a shower. Está Hoy sí. I take a shower. Teacher, sí. At
Sí. Es lo que estábamos hablando al principio con Isabel. Ah, y se acuerda. Exacto. Que también puede decir at, about, si no es así como que exactamente. I take a shower at about 7. ¿Ya? Entonces, pueden usar solo at o at about si no está así como que muy seguro. Right? I take at a about. Shower es at cuando about. Solo, es que cuando solo está preguntando solo la hora, ¿verdad? Nosotros lo vamos a contestar x y le decimos la hora, ¿va? Exactly. Exacto. Pero ya cuando ya lleva, digamos, como esta, what time, do you do the homework, ya nosotros podemos contestar, I do homework up, y le decimos la hora, ¿verdad? Exactly, exactly. Ok, bueno, me voy y me los llevo. There we go. Okay. Any questions? No questions. No question. Really? No question. Now, we will have a couple of minutes for you to share. I'm going to share the picture. Okay. Now, let's see group number one. ¿Quiénes eran los del group number one? Háganme una pregunta. ¿Cualquiera o solo los del grupo número uno? El uno, bueno, empecemos por el último grupo porque el uno no se acuerdan quiénes son. ¿Cómo no? Aquí estamos. Ask a question. What time do we meet in to drink coffee? Okay, ¿quién va a responder eso? Angel. Okay, answer the questions. Fatima. Fatima, what time do we meet to drink coffee? Hey, we did, ¿verdad, Ángel? Sí. We meet to drink coffee. We meet to drink coffee at 3 p.m. Right. Okay. Room number two, ask a question. Cualquiera que ya no sea la que ya preguntó el primer grupo. What time? What time do you work? Okay, what time do you work or do you go to work? Do you go to work? Okay, what time do you go to work? ¿Quién responde, Nidia? Oscar Jaco. Oscar Jaco, what time do you go to work? ¿Cómo es, teacher? What time do you go to work? I go to the work at 8 a.m. 8 a.m. Okay. Great, Oscar. Now, room number three, ask one question. What time do you do the homework? What time do you do the homework? ¿Quién responde, Oscar? Eduardo. Eduardo, what time do you do the homework? Eduardo. Eduardo Ernesto. Ya no está, está. Choose another victim. Escucha, ¿verdad? Sí.
Ah, ya está, ya vino. Ajá, what time do you do the homework, Eduardo? I do the homework. The homework, night. At night? In the morning? Yeah. In the morning? Yeah, yeah. Okay, great. Now, the last room. El último, el último. Ricardo, le toca. Ajá. Ricardo, ask a question. ¿Dónde está Ricardo? Hola. Hola. Ask, ask. Ask your question, Ricardo. Okay. What time do you have at board meeting? What time do you have a work meeting? ¿Quién responde? Don Edwin. Edwin, what time do you have a work meeting? I have meeting 7:15 a.m. At 7:15 in the morning, great. Okay, vaya, now, you were asking about your job, right? What time you do different things. Now, in your manuals, ya les digo la página. In your manuals, go to page 33. Page 33. Look at the time. Look at the Robles, Mrs. Robles agenda. And then write questions, right? What time do you? Ready. Check. That's Miss Robles agenda. And here the questions. What time do you have meetings with the marketing department? What time do you have meetings with the marketing department? What time? Can you tell me? What time does Ms. Robles have meeting with the marketing department? She has a meeting. She has a meeting with the marketing department. Yo me voy al libro. She has a meeting with the marketing department. When? At 7. So, quarter past 7. Quarter past 7. Quarter past 7. Very good. Okay. What time is the video call with the supervisor from the West Company? Look at the first question, right? What time is the video call with the West Company? The video call is at 8:30. The video call is at 8:30. Very good. Next question. What time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the rich research department? What time does the workshop with the research department start? Write the complete answer. The workshop. The workshop. 9 o'clock.
give me a complete answer. The workshop with the research and development department starts at 9. The workshop. The workshop research. With the research and development department starts. Development department to improve the manufacturing process. No, solo está research department. Porque allí no nos preguntan para qué es, sino que a qué horas es, right? The workshop. With the research and development department starts at 9 o'clock. It starts at 9 o'clock. Very good. What time does the company close? What time does the company close? Do we know? Probably. The company closed at 5:55. At 5:55, yes. Because at that time, she's going to leave, right? Okay. The company closes, right? Closes at 5:55. Yep. Question. Any questions? No question. Okay, perfect. Now let's go to the next page. Here, you're going to complete the questions using what time and do or does, right? Depending on the situation. Estamos en la página número 34, right? Page 34. You have the answer. It says there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time? What time does it start? Vaya, let's copy it in la primera. I'm going to give you a couple of minutes for you to write the other questions there, and then we check answers together. Remember that you have to make questions with what time and do or does, okay? Write the question with what time and do or does. ¿Qué hora? What time? What time? What time? In the second, probably let me for the meeting Wednesday. Great, great, sorry, great. What time you arrive? Y el auxiliary? What time do you arrive? Yes. I arrive at 8:16. Exactly. I arrive at 8:16. Yeah.
in the three. What time do you arrive? Number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. What time do you go? The photocopy center open? What time do you go? What do you? What time do we go to the photocopy center open? Su verbo es open. Okay. Today. Today. What? Pero no podemos decir what time do they the photocopy center open, right? Ajá, hay como un par de palabras extra. Okay. Ahí me tiene que ir a sacar copias de Ajá. What time does the photocopy center open? Exactly. What time does the photocopy center open? Let's write the questions, right? Let's see. There is a recruitment center of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? I hear you say, what time? The photocopy center open. What about this one? Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Teacher, ¿por qué es das? No sería do. Porque dice I, ha, yo. En la tercera. No, pero se refiere a qué hora abren el centro de copias. Sí. Yo tengo que ir al centro de copias. ¿A qué horas abre el centro de copias? Entonces, el centro de copias es it. Ok. It. Thank you. Por eso usamos that. A ver, en el number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time? Do you arrive? What time do you arrive? I arrive at 8:15. Number four, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time does the restaurant close here? Do you want to change something here? Yes. Do. Yes. What time do the restaurants close here? Porque tenemos restaurants, ¿verdad? Entonces, day es plural. Ajá. What time do restaurants close here? Oh, around 7:25. Yeah. Okay. What about number five? Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And? What time do they open? Yeah. What time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Yes. Okay, perfect. Now, what are you going to do? You're going to create your schedule with all the things that you do during the week.
What are all the things that you do during the week? Vamos a ver. Make a schedule. ¿Qué es un schedule? Similar to this one. ¿Sí? Algo así como el de Mrs. Robles. Me ponen la hora y las actividades que hace. During all... During the week. ¿Okay? During the week. ¿Sí? So you can do it there in your notebook. Vamos a dar unos, ¿qué? Unos 3 minutos. Right? For example, if you say, well, I check my email at, I go to work at, and then you add the time to do those activities. Okay. What time do you go to work? What time do you start work? Algunas activities that you do. See, when you finish work, that's what you're going to include here. One more minute. Hoy, listen to baby. Yo ahora voy a con mamá. Okay, are you ready with your schedule? Ready, ready? Yes. Thank you.
Okay, now you're going to ask questions, right? With your partners about the activities or the time they do the different activities. Let's see, Fatima, tell us a couple of activities that you do, Fatima. Okay, one activity is I go to the gym at 6:30 p.m. Solo díganos las actividades ahorita para que ellos le pregunten a qué horas las hacen. Ok, check email. I get up, I go to the gym. Okay, Angel, you listen to Fatima's activities, right? Yes. Okay, ask her questions about what time she does the different activities. What time do you go to the gym? Yeah. I go to the gym around 6 or 6:30 p.m. Okay, great. Walter, can you ask her another question? What time? Microphone, Walter. Microphone, Walter. When, what time is lunch? What time do you have lunch? Do you have lunch? I have lunch in I have lunch at 1 p.m. Very good. Now, Yesenia, tell us about your activities. Sin decirnos la hora para que ellos le pregunten a qué horas hacen las actividades. Yesenia? Yo tendría que preguntarles a ellos, teacher, o de las que nosotros hemos hecho con el grupo. Usted me dice lo que usted acaba de escribir, su schedule. Acaba de escribir su horario, ¿verdad? Entonces, díganos un par de actividades para que sus compañeros le pregunten a qué horas hace esas actividades. Ok, ok. What what time does she... No, ahorita solo díganos las actividades. Por ejemplo, I get up, I take a shower. Ah, okay, okay, okay. I get up at sin la hora. Sin la hora, okay. Sin la hora. Okay. Mm-hmm. I get up time. Shower, ¿verdad? I can a shower. A shower. I get a ride in bus at work. Okay, you go to work by bus. Okay. I de tomar breakfast. ¿Cómo se dice tomar? I have breakfast. Mm-hmm. I have lunch. Uh-huh. I have lunch. Okay. Mm-hmm. Now, Edwin, can you ask Yesenia what time she does the activities? What time do you wake up?
What time do you wake up? I wake up at 9 at 10. You wake up at 9? Wake up es levantarse. Ah, ok. At 9, entonces, 5 at 10 en I. A ver, a ver. What time do you wake up? I wake up at... At... At 5? Pero es que... At 5... A.M. 5 o'clock? ¿Sería a 5 o'clock o sería a 5 a.m., verdad? I'm at 5 a.m. So you can say I wake up at 5 a.m. Yeah. Okay. Very good. Okay. Mañana vamos a, utilizar este, horario, así que no lo vayan a perder para la siguiente actividad. Okay. Así es que don't lose it. Don't lose it. Well, thank you, Yesenia. Now, I'm going to call the last attendance, Ángel. Ángel. Present. Great. Carlos Vladimir. Claudia. Present, teacher. Diego. Eduardo Ernesto. Present, teacher. Eduardo José. Edwin. Present. Fátima Xiomara. Present, teacher. Isabel. Present. José Alberto. Luis. Present, teacher. Okay. Marisela. Present, teacher. Nidia. Present, teacher. Oscar Alejandro. Present, teacher. Ricardo. Present, teacher. Sandra Yanira. Teresa. Walter. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. Okay, great. Great, great. Now, let's see. ¿Quién se queda conmigo hoy? Vamos a ver. 23rd, Oscar. Oscar Jaco, sí. Okay, perfect. Bueno, see you tomorrow. Okay. Have a nice day. See you tomorrow. Good night, everybody. Bless you. Good night. Good night, everybody. Good night. Be careful, please. Good night. Okay, vamos a ver. Tell me, Oscar, do you have any questions, Oscar? Vaya, mire, pues lo que yo le puedo preguntar es lo de las questions en donde se utiliza who, what y where. Eso no mucho he comprendido. Bye. Vamos a buscar la presentación. A ver si es esta. Ok, perfecto. Listo. Ok.
Va, estas, ¿cuándo usamos? Ajá, estas. Va, ¿cuándo usamos who? Cuando estamos preguntando sobre personas. Sobre personas, le podemos, le puede poner ahí entre paréntesis para tomarle una captura. Aquí está, people. Ajá. Ah, sí, ya. Sí, aquí está. Si estamos hablando de personas, usamos who. Si estamos hablando de tiempo, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? Usamos when para hablar del tiempo. Para hablar de cosas, usamos what. What es para cosas. For example, if I say what time, or what do you eat? What do you do? What do you play? I play soccer, right? What do you study? I study English. Entonces, si preguntamos sobre cosas, vamos a utilizar what. Si, si hablamos o si preguntamos sobre gente, vamos a usar. ¿Sí? Where, para hablar de lugares. Lugar. Where. Where do you work? Where do you live? Where do you study? Where, ¿sí? Donde tú vives, ¿verdad? Donde vive, donde vive. Estudia. Entonces, si vamos a hablar de lugares, vamos a utilizar where. Where do you study? Where do you study? I study at inglés corporativo. Where do you live? I live in San Salvador, right? Why lo vamos a usar cuando estamos hablando o vamos a dar una explicación del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, si dice, why do you study English? ¿Por qué estudia inglés? Why do you study English? I study English because I need it or because I like it, right? Y esta que es la de tiempo, ¿verdad? Que estuvimos usando ahora. Ajá, exacto. Y también which. Which lo ocupamos cuando queremos saber o tenemos la oportunidad de escoger. Por ejemplo, si yo le digo, which color do you like? Red or blue? Entonces, si yo le doy como a escoger, ocupo which. Si no, ocupo what. What color do you like? Y no le doy opciones. Which color do you like? Red or blue? Uso which. Pero en el caso de cuando ocupo which, por ejemplo, yo le estoy dando las opciones para que usted escoja. Si yo solamente ocupo what, ahí no le doy las opciones para que escoja. Right? Entonces, which es como opciones, ¿verdad? Sí. Which country do you live in? El Salvador, Guatemala o México. Ajá. Entonces, ahí yo le doy las opciones. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si yo le doy las opciones, voy a utilizar en mi pregunta which. Y a esa agregamos también la de how often, ¿verdad? Que how often do you do the homework? Y usted dice, bueno, I do the homework every day. How often do you travel? I travel every weekend. Or I never travel. Yo ahí he de tener cuidado qué es lo que me están preguntando, porque dependiendo de esto, así va a ser la respuesta. Y como estamos hablando de information questions, lo que yo busco acá es información, ¿verdad? Estoy buscando información sobre algo. Entonces, ¿con quién trabaja? Who do you work with? ¿Con quién vive? Who do you live with? Right? When do you travel? I travel on vacation. When do you do the homework? I do the homework in the morning. Cheque. Que cuando yo ocupo when,
no pido la hora, sino que un tiempo así como puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, el sí, fin de semana, la hora es el lunes. What time. Exacto. Para hablar de la hora ocupo what time, y si quiero hablar de frecuencia ocupo how often, con qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia come pupusas? How often do you eat pupusas? Right? How often do you eat pupusas? I eat pupusas every weekend. Right? How often do you eat pupusas, Carlos? Carlos, vaya, le cambié nombre. How often do you eat pupusas, Oscar? I eat pupusas. Every weekend. Every weekend. How often do you eat pupusas? I eat pupusas every weekend. Hey, ya, Where do you eat pupusas? Where do you eat pupusas? You say, I eat pupusas at home. I eat pupusas en la pupusería de la esquina. Right? So, ¿dónde? ¿Dónde? Es where. Tengo que anotar ahí para aprenderme lo que es, lo que significa para... Para que se le queden. Para que se le queden. Where do you eat pupusas? I eat pupusas en la pupusería de la esquina, right? Right. Why do you eat pupusas? ¿Por qué? ¿Por qué come pupusas? Because I am Salvadorian, right? Because I like pupusas. Okay. Sí, porque así se le queda. Recuerde. Who is quién? Y si lleva with, si lleva with, es con quién. Por ejemplo, si usted pregunta, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? ¿Con quién trabajas? When es tiempo, ¿verdad? Sí. Ahí esa significa cuándo. ¿Cuándo come pupusas? Ah, when do you eat pupusas? I eat pupusas on the weekend. I eat pupusas at night. I eat pupusas for breakfast. ¿Verdad? La de where, pero es what, digo que es. ¿Qué? What. ¿Qué? Ajá, ese sería qué. Por ejemplo, si usted dice, what do you do? ¿Qué hace? What do you do in the morning? ¿Qué hace en la mañana? Right? Where es donde. Where? Where do you live? I live in San Salvador. I love we and... Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? That's to give reason, right? ¿Por qué? ¿A qué hora? Which is cuál? ¿Cuál? 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 Ya la anoté, ya tengo que aprender. Excelente. Y el how often, ¿qué significa? ¿Con qué frecuencia? ¿Verdad? How often, ¿con qué frecuencia? Solo how es cómo. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿se acuerda que hablaban de I go to work by bus? How do you go to work? How do you go to work? I go to work by bus.
by car, on foot. Ahí es how, cómo. Cómo. Any other question? Sí. Vaya, ese es uno y se pueden hacer más otras cosas, ¿no? A ver. Puedo preguntar más. Lo de no mucho también completé es lo del das y el do. ¿Verdad? Ah, vaya. El do y el das. Ajá. Recuerde que usamos do. Vamos a ver. El do siempre va a ir con I, you, we, y they. Y el does va con he, she, it. Ay, ay, este era chi. Sí. En toda pregunta usted tiene que usar el auxiliar. Entonces, por ejemplo, si usted dice who do you? Who do you? Who do you work with? ¿Con quién trabaja? Right? Who do you work with? Who do you work with? Ay, qué seco me quedé este question. When do you get up? Pero, when does he get up? Si pregunto por you, va a usar do, pero si pregunto about he, va a usar das. When does he get up? He get up. What do we eat? What do we eat? What do we eat? For breakfast. What do we eat for breakfast? We eat pupusas. See? Where do they live? Where do they live? Why does he come late? Pues así, no pueden hacer preguntas sin auxiliar. De un tú o das, dependiendo de cuál es el sujeto que usted va a utilizar. ¿Verdad? Sí. Ok. Vaya, pues, Carlos. Carlos, ya le cambié otra vez. Oscar. Ah, pues sí, solamente eso. Sí. A estudiar. A estudiar, ya le también la captura, ya. Perfecto, perfecto. Ok, see you tomorrow then. Bueno, ok. Nos vemos. Bye bye. See you.